Hola mis cuernitos, soy Marel Sosa, por si no me conocen. Hoy traigo tres cortas narrativas, pero se me hicieron interesantes y espeluznantes. La primera es el dedo de 15 pulgadas. Se dice, se cuenta que un dedo de 15 pulgadas de largo podría ser evidencia de la existencia de gigantes. En el 2012, un medio de comunicación alemán escribió sobre un extraño hallazgo en Egipto. Allí, durante las excavaciones, se descubrió un dedo gigante momificado de 38 centímetros, o sea, 15 pulgadas, presumiblemente humano. La publicación escribió que el dedo fue descubierto en 1988 en una pirámide de 100 kilómetros al noreste del Cairo. El dedo fue descubierto por un empresario y explorador suizo, Gregory Spori. El autor del hallazgo dice que el dedo estaba envuelto en trapos viejos y dice: "Me quedé completamente asombrado cuando vi el dedo marrón oscuro". Spori compartió sus impresiones con el medio de comunicación alemán. Según él, incluso se le permitió tomarlo entre sus manos y tomar algunas fotos. Pero a pesar de todas las súplicas, se le prohibió llevar el hallazgo para un estudio más profundo. El dueño del dedo gigante era, según Gregor Spori, un ladrón de tumbas que adquirió la pieza mientras buscaba cosas de valor y se dio con el pulgar en Egipto. Un científico incluso quiso comprar el dedo al propietario e hizo una buena oferta, pero el propietario dijo que no lo vendería. Los investigadores creen que tenía que pertenecer a una creación que tenía más de 5 metros de altura. Solo unas pocas personas pudieron tomar imágenes de ese increíble artefacto en 1988. Se cuenta que se hizo una radiografía del dedo. Si realmente se hizo, ahí se me echan abajo mi teoría de que es un brazo y la pareidolia hizo lo suyo. El anciano que permitió a Spori tomar fotografías del dedo gigante había desaparecido y con él todo rastro del dedo misterioso que tiene a científicos e investigadores rascándose la cabeza. No se sabe si el dedo es genuino o es un maniquí hábilmente elaborado, pero de una u otra forma la historia ha conservado para la posteridad evidencia de que los gigantes podrían haber vivido en el territorio de Egipto moderno. El historiador romano Flavio Josefo, en el año 79 d.C., al describir la historia de las guerras europeas, dijo que los gigantes participaron en ellas, excediendo el crecimiento de la gente común y difiriendo en proporciones. ¿Es esta prueba suficiente para concluir de manera concluyente que los gigantes realmente caminaron por la Tierra en el pasado distante? ¿Y que las misteriosas huellas de gigantes encontrados en varios lugares de la Tierra son reales? Pasemos con la segunda historia, el misterio de los niños del tren de Chartfield en Inglaterra. Hubo un desastre en el tren de Chartfield el 13 de octubre de 1928. Era un tren correo que transportaba a 60 personas. Se dirigía de Leith a Bristol, pero nunca llegó a su destino. Una espesa niebla oscureció una señal roja en la estación del tren de Chartfield en Gloucestershire y el tren se estrelló contra un tren de carga. El gas utilizado para encender los vagones se encendió y 4 vagones se quemaron. El conductor del tren correo fue acusado del homicidio involuntario, pero posteriormente fue absuelto. 16 personas murieron en el accidente, incluso 2 niños pequeños, un niño y una niña, que sufrieron quemaduras tan graves que no pudieron ser identificados. Nadie se adelantó para identificar a los niños, lo que en sí mismo era extraño, pero el misterio se profundizó después de que se construyó un monumento en memoria de estas víctimas. Una mujer vestida de negro visitaba el monumento varias veces al año, incluido cada aniversario del desastre.
a finales de la década de 1950, cuando presumiblemente ella falleció. En esta ocasión, un miembro de los medios intentó acercarse a ella y se escapó, y no la volvieron a ver nunca más. Existen numerosas teorías y mitos sobre las identidades de los niños, incluido que eran hijos ilegítimos de una familia real cuya existencia y muerte tuvieron que ser silenciadas, que habrían sido abandonados por su madre y subidos al tren. Otra teoría era que los cuerpos eran de dos niños abandonados que solían dormir bajo el puente del ferrocarril donde se produjo el accidente, que en realidad eran adultos de baja estatura como los jinetes, o incluso que no habían niños a bordo en el tren, que los restos eran en realidad muñecos de ventrílocuo. Sin embargo, según la investigación, dos jóvenes se encontraban entre los muertos y un portero que había inspeccionado los billetes de la estación de Gloucester, la última parada antes del accidente, recordó haber visto dos jóvenes de medios razonables viajando solos. Hasta el día de hoy hay avistamientos de los fantasmas de los dos niños parados de la mano cerca del lugar del accidente. Y finalizo mis cuervis con una bella leyenda de amor. Las leyendas urbanas son en la mayoría de los casos historias fascinantes que incluyen muchos elementos folclóricos y por eso generalmente se difunden rápidamente a través de una comunidad o sociedad. Las historias se cuentan dramáticamente como si fueran historias reales relacionadas con personas reales, aunque de hecho pueden ser creadas al 100%. A menudo se añaden toques locales de la leyenda, pero por extraño que parezca, a menudo escuchará exactamente la misma historia en diferentes versiones en todo el mundo. Las leyendas urbanas llevan una advertencia o tienen algún significado que motiva a la comunidad a preservarlas y propagarlas. Lo único seguro es que algunas de estas espeluznantes leyendas urbanas han sido la causa de muchas noches de insomnio. Continuó la leyenda de Elisa. En la Europa medieval aparentemente vivía una joven llamada Elisa Day, cuya belleza era como la de las rosas silvestres que crecían río abajo. Un día, un joven llegó a la ciudad y se enamoró instantáneamente de Elisa. Salieron durante 3 días. El primer día la visitó en su casa. En el segundo le trajo una sola rosa roja y le pidió que se encontrara con él donde crecían las rosas silvestres. Al tercer día la llevó al río, le propuso matrimonio y ante la negativa de la chica la mató. El hombre horrible supuestamente esperó hasta que ella le dio la espalda. Luego tomó una piedra en su puño susurrando: toda belleza debe morir. Y con un golpe rápido la mató instantáneamente. Colocó una rosa entre sus dientes y deslizó el cuerpo hacia el río. Algunas personas afirman haber visto a su fantasma vagando por la orilla del río, con sangre corriendo por un lado de su cabeza, una sola rosa en su mano. Bien, hasta aquí llegamos. Hasta la próxima, mis cuervitos. Bye bye. Esto fue El Búnker del Cuervo. Suscríbase.